Hola, soy Ana Paula. Y yo soy Arturo León. Y esto es... Ni él ni ella. No te pierdas nuestro programa en el cual encontrarás música, diversión y... Nosotros los hombres somos los que mandamos en la casa. ¿Y eso qué tiene que ver, Arturo? No sé, quería decirlo. Aquí es donde se va a definir quién es el sexo fuerte, si los hombres o las mujeres. Obviamente los hombres. Sintonízanos en la www.solatina.com. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, hola, hola. ¿Cómo está, mi gente? Extrañar el fin de semana, porque nosotros a ustedes... ¿En serio? Sí, en serio, Lucho. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? A mí me extrañó más porque yo falté el viernes. Es verdad, te extrañaron más. Oye, ¿qué ves? ¿Y dónde está Arturo? ¿Dónde está Arturo? ¿A qué habla? Espérate. No me activo el micrófono y te hablo como la panza. Sí. La gente preguntaba bastante por Arturo. Algunas personas decían, consta, ay, consta. Yo solo veo por gracias, Arturo. Ya me voy a desconectar. Uy, se desconectaba literal. Quiero ver a Arturo, decían. Sí, si no está Arturo, no me, voy a ver. Y se desconectaba prácticamente, se desconectaba. Oh, toda esa gente. Sí. Maravillosa, que nunca me sorprendió. Como otras personas. Ah, no sé, ¿por qué lo dirás? ¿En imagino serio? Que lo, me imagino por qué no lo dices. Bueno, ya lo entendí. No creo que sea por ti. No voy a, obviamente por mí, no. Ah, no obviamente no. No. Yo sé que no es por mí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Siempre salimos con sorpresas. Ya, no se peleen. Mira, hoy día va pero a cuéntame haber... un poco de resumen del viernes. ¿Qué pasó el viernes? Uy, el viernes se descontroló Natalie me llamó y Juan Miguel también al mismo tiempo. Más o menos esto se va a descontrolar. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? ¿Qué dice qué? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué te yo odio? Creo que Juan Miguel me llamó a agradecerte y la otra a reclamarte porque Juan Miguel está ahora con unos ojitos enamorado, casi llora. No te creo. Te lo juro, incluso nos agradeció, nos dijo gracias, es el mejor cumpleaños que me ha hecho pasar. Ah, sí, verdad. Me consta. ¿No te crees? Te lo juro, estaba feliz. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos un poco. Por primera vez en la vida, ningún programa de farándula lo logró, solo nosotros. Uh-huh. Ahí está. Ponerlos cara a cara. Te faltó una parte nomás. Diciéndose así todas las cosas. Yeah. Diciéndose cosas. Lo bueno es que no se pelearon, ¿no? Todo fue con calma. Con calma, sí. Se dijeron algunas cositas. Natalie le dijo que nunca en su vida lo amó. ¿Qué? Que nunca lo amó. No te puedo creer. Y el otro bobazo le dice: yo te amé, siempre te amé. Se salió llorando aquí. Oye, estaba engañado totalmente. Él estuvo engañado toda su vida. Toda su vida. Bueno, y nos aceptó que él lloraba por ella, que siempre pasaba llorando. A mí me dijeron que él temblaba. ¿Cómo temblaba? Así, pues, así. Por ella, sí. Como pata de perro. Así, así es. ¿Sí bueno, te acuerdas? Sí, me imagino. No sé de qué estás. ¿Sí te acuerdas, mi amor, verdad? Porque claro, porque el otro día dijiste eso, entonces ya. Sí, como pate perro. Sí, ajá. Bueno, y en conclusión fue muy divertido, te cuento. Sí, los dos no se pelearon, salieron igual. Ah, y cuando él llegó, la ¿qué? Quiso saludar y ella lo esquivó horrible. O sea, hasta a mí me dolió en el alma. Y a mí que ni me digas. Estando aquí yo de frente. No sé, hasta por respeto, hasta por... No sé, debía haberle dado el saludo. Imagínate que yo llegue a un grupo. Claro, es educación. Por educación, claro. Un saludo es una bendición. Imagínate que yo llego y que te voy a saludar y que tú me hagas así. Yo me muero. Ahí mismo me retiro. Yo. Pila con las llamadas, pila. Jamás en la vida, nunca. Vamos a recibir una llamada y después damos el tema del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Estás enojada, acaso? Dale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está, amiga? ¿De dónde nos está llamando? De Guayaquil. ¿Guayaquil? ¿De qué parte? ¿Norte, sur, este o este? Sauces 3. ¿Sauces 3? ¿Sauces 3? ¿Cerca de mi casa? Ya, pues, ¿por qué eres de Sauces? A ver, amiga, cuéntenos, ¿qué saludos? ¿Alguna cosita, pregunta? No, te llamaba para saludarlos, para felicitarlos a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Dios la bendiga. Una petición. Dice. A ver, yo quisiera que tú le cantaras a Arturo la canción de Darío Javier, si entendieras, pero... ¿Cómo es? A ver, canta. Claro, esa. Si dale un poquito, a ver, cántanos un poquito para yo más o menos ver qué canción es. Escuchársela. Tú buscas en YouTube. En YouTube, ya.
En YouTube. Darío Javier. Un poquito, ponme un poquito para ver si me la sé. Ahora último la está cantando Patty Ray. ¿Quién? Pero mejor es la versión de Darío Javier, que es este. Es así como. Es balada, es balada. Ok, amiga, ya la voy a escuchar. Muchísimas gracias por su llamada. Igualmente. Saludos desde Loja para Diana Quesada. No, saludos a Loja de Diana Aloha. Quesada. Sí, ahí. Un saludo muy especial a Loja, ¿no? Ahí dice, por si acaso, no es por nada especial. Escucha, gente. Escucha. Ah, sí, la he escuchado. Si entendieras que. Dejaré de amarte. Es linda, es linda. Sí, es bonita esa canción. En el corte nos vamos con esa música, ¿ya? Está bien, bueno, yo te la canto. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Es que lo que pasa es que estamos nos haciendo los medios, los cómodos. Ah, ¿por qué? Porque no ha llegado aún. Es bueno, que estamos, hoy es lunes de retos y el miércoles es penitencia. O sea, que pierde hoy. Paga el reto. O sea, ¿y quién va a poner el? ¿Cuál va a ser el reto? Primero quiero saber para ver si me meto o no me meto. O escoger un representante. El reto del día es... ¿Qué va a ser? El reto del día es quién come una hamburguesa en el menor tiempo posible. O sea, ¿quién se la come primero? ¿Quién se la termina? ¡Ey! Pero está bien, pues ¿quién se termina? ¿Quién se la come doblada? Uy, qué bien. ¿Cómo vas a comer una hamburguesa? ¿Tú te la comes doblada? A ver, explícame cómo. No puedo comer, comes doblada, no, porque no me entra en la boca. ¿Cómo me voy a comer una hamburguesa doblada? Imagínate. Pero te la comerías doblada, si te entraría. ¿Aló? Déjale que conteste la llamada. ¿Aló? Y a mí mismo te responde. Por favor, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo vamos. Está? ¿Aló? ¿Aló? Ana Paula. Aquí estoy, yo soy Ana Paula, no escucha mi voz. Sensual, hola. Uy, la voz que me enamoró. Ok, amiga, a ver, diga, ¿de dónde nos llama? De mi casa, dice. De playa. ¿De dónde? Bueno, de playas. Un saludo para Arturo y un saludo para Ana Paula. Gracias. Ah, una petición musical. Dígalo. ¿Cuál? Dígala. ¿Quién diría de los últimos de la clase? ¿Quién diría de los últimos de la clase? Listo. Ya le complacemos más adelante. ¿Sabes qué? Este programa es como de amor, porque todo el mundo siempre pide románticas. Aquí se engrupen porque se engrupen. Bueno, sigamos hablando de las comidas dobladas, la hamburguesa. Mi amor. Porque eso mi amor, ¿tú te comerías la hamburguesa doblada? ¿Qué? No, yo nunca me la comería doblada. No, siempre de frente, pues. Así. Siempre de frente. Así. A uno es de frente, de una, así. Así. ¿Qué pasa, mi amor? Hola. Hola. Aló. ¿Cómo está? Era para tú. No cuelgue, pues no cuelgue. Yo sé que les gusta mi voz por allá. Ya, entonces ese va a ser el reto de hoy día. ¿Quién se va a terminar una hamburguesa? Va a ser tres retos. ¿Por qué tres retos? No, ya me aumentaste. Es de tres en tres la cosa. ¡Ah, carajo! Ver, yo hago de tres en tres. Escúchame, lo que pasa es que hace trillizo, acuérdate dice. Que mi estómago hace es más chiquito que el tuyo y mi boca es más chiquita que la tuya. Les voy a contar algo. Que recién caigo en cuenta hoy. Piensa lo que vas a decir. Recién caigo en cuenta hoy. Anoche, Ana Paula me estaba empachando de pan para que... por el día viniendo. Pero lo que no sabes es que una vez que llego al baño ya me quedo vacío. Ya defogó ya. Me quedo vacío. Bueno, oye. Bueno ya está puesto el reto en la mesa entonces. Sí, o sea. La penitencia no está. Falta de que llegue, pues no. ¿Sabes qué? Lo peor es que yo no he comido solamente para ganar este reto. ¡Halo! Cuéntenos. Hola. Amiga, se ríe peor que Ana Paula. Déjeme decirle. Peor que Ana Paula. ¿Sabes qué? Yo antes de empezar el reto y aceptarlo, quiero saber cuál va a ser la penitencia, porque... ¿Por qué, mi amor? Porque sí, imagínate que sea algo feo. Ajá, bueno. Ya, entonces planteémosla de entrada, ¿ya? De entrada. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? ¿Por qué no le preguntamos al público...? Pero no salgan nada con el programa de BLN ni nada, porque BLN es otro programa, ni van a decir un beso ni nada. O sea, alguna penitencia que ustedes digan. Claro, tiene que ser una penitencia, por ejemplo, que cambie una llanta, que Ana Paula deje de comer un día entero, que baje 10 libras. No, eso tampoco, pues. A ver, yo soy flaca, no necesito flaca bajar de peso. ¿Por dónde? ¿Ah? En la tele se te ve más gordita. Pero es porque la cámara aumenta 10 libras, 10 libras, pero no es que yo sea gorda. Sí, por eso yo me veo tuco. ¿Aló? Oye,
Vámonos a un corte musical, porque hay una sorpresa por acá, me indican. ¿Ya nos vamos a un corte? Sí, vámonos a un corte musical, ¿ya? Mm. Ya volvemos con más. Oh. En Ni Él Ni Ella, con Arturo León y Ana Paula Roldán. No sé. Anda. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta. Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta. Yeah.
ricos con las hamburguesas. Ya vamos a empezar el reto y tenemos que a una. Me como. Ay, ¿cómo te puedes comer? No, pues. Se escuchó raro eso. ¿Eh? Aquí tenemos a una invitada. ¿Cómo está? Preséntese al público para que la escuche. A todos los oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos que nos están oyendo? Bueno, mi nombre es Yanela Guevara. Soy propietaria de Holly Burger. Holly Burger. Sí, Holly Burger, con mi esposo. Tenemos este negocio que recién abrimos, estamos nuevos también en este negocio, iniciando, haciendo conocer a todo el público de Guayaquil para que nos conozcan y también de todo el Ecuador, ¿no? Que nos visita Guayaquil para que prueben nuestras riquísimas hamburguesas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, estamos en Urdesa, en toda la Víctor Emilio y Eilanes. Estamos, sí. Bueno, creo que la mayoría conoce ahí lo que es Naturísimo y Telepizza, que sí, es sí, lo que tenemos ahí al lado. Estamos justo frente al Naturísimo. ¿Hacen entre frente, justo frente al Naturísimo? Sí, justo frente. ¿Dónde cómo pertenece? Y está ahí. Una hamburguesa y ahí el pan de yuca de una. Exactamente. Tiene todo en esa calle. Estamos el yogurcito y todo. Cuéntenos algo. ¿Ustedes tienen entregas a domicilio o solamente tienes que ir? O sea. Bueno, no, por ahora no estamos con entregas a domicilio, pero ya nuestros clientes que nos van conociendo nos llaman, tienen nuestros números telefónicos y nos llaman, nos dejan el pedido. Se lo exactamente, ellos los pasan viendo y ya, pero pronto estamos con la entrega a domicilio. Luchito, ¿qué tal si nos ayudas con los números de teléfonos para que se puedan comunicar? Escríbelo ahí. Y el ahí contacto, está. Ya, ahí están. Ahí está todo, ahí está ver. Todo. Qué chévere la tecnología, ¿no? No me he dado cuenta. Ahí está, niña. Bueno, hoy día tenemos que hacer... ¿De qué son las hamburguesas, para empezar? Sí. Por si acaso sea alérgico a algo. No. Verás, nuestro producto es todo de buena calidad. Nosotros mismos nos encargamos de todo el proceso de la carne. Nosotros mismos lo procesamos. Elegimos partes de muy buena calidad del animal, ¿no? Y nosotros mismos lo molemos y todo. ¿Ustedes mismos hacen todo? Nosotros preparamos todo. Porque tú sabes, a veces... ¿Hasta el pan también? No, el pan sí, ya es aparte. Pero tú sabes, a veces tú vas a comprar una carne molida y no sabes. Claro, no sabes qué es lo que te metieron ahí, qué es lo que te molieron ahí exactamente. Pero nuestras hamburguesas son de muy buena calidad. Lo vas a sentir al probarla, lo vas a sentir. Sí que me como también, como dice. Exactamente. No, es pura carne lo que vas a comer. Y todos nuestros productos son de buena calidad. Bueno, tenemos de res, tenemos algunas diferentes. Tenemos la guayaca, que viene solo con tocino y queso. Tenemos de champiñones, tenemos de cebolla caramelizada. Qué rico. Tengo mariachi, que es para la gente que le gusta lo picante. Y mariachi. Tengo hamburguesa ¿Y de camarón. ¿No viene con canto? ¿Perdón? ¿Viene con canto? ¿Canto o no? No viene con canto. Pero sí te va a hacer cantar, la verdad, de tan picante que es. ¿Esta de aquí cómo se llama? Esta es una guayaca. La que guayaca. O sea, es la típica. Que eso, exactamente, sí. Porque esa se ve grandísima y viene con tocino. Sí, esa que solo viene con tocino y queso. Tengo de camarón, que es, como que en vez de toda la carne, es puro camarón. Y encima le hacemos una salsa muy buena de camarón mismo. Y es, o sea, con las cabezas de camarón. Todos nuestros clientes que nos han probado hasta ahora la de camarón. Es su favorita. Han quedado encantados. Ay, quiero comer mi amor esa de camarón. Llévame. Sí, llévela. ¿Y con qué pena que le dice a mi amor, llévame? Porque si nunca te sacaron. ¿De día? ¿De qué hora a qué hora? Imagínate, solo en el terremoto la sacan nada más. Bueno, abrimos. ¿De qué hora a qué hora tienen abierto su local y de qué días? Abrimos de martes a domingo, de 5 de la tarde hasta 12 de la noche. Y los fines de semana nos quedamos hasta más. Dependiendo de cómo está el movimiento, los clientes a veces nos llegan. Y a veces salimos hasta las 3 de la mañana. Wow. Guayaquil los ha cogido súper que bien. Nosotros no somos de aquí. ¿De dónde son? Nosotros somos de Machala, del Oro. Pero hace tres años. Yo dije, esta chica no es de aquí. De lo juro, porque. Sí, hace tres años vinimos a vivir acá a Guayaquil y mi esposo siempre tuvo ese sueño de tener su negocio. Él ama cocinar. Él es el chef. Él mismo es el chef. Él, y claro, tengo otro encargado. Mira, mi amor, tú puedes ser el chef y usted es la administradora. Yo soy la administradora. Sí, ves. ¿Yo qué estudio? Mi amor, usted estudia negocios, pero también sabes cocinar. Yo vi unas publicaciones ahí que estabas en unas clases de chef. Ay, se le quema el agua, Arturo, dice. No, sí sé cocinar, pero cocina rico. Solo para sobrevivir, nada más. ¿Por qué nunca me has cocinado, mi amor? Deberías.
De verdad. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Ahora la mujer le pide al hombre que cocine. Oye, anoche te cociné yo. O sea, anoche. Perdón. Para que pierdas hoy día. Y un sándwich. Un pan con queso. Pan con queso. Eso comé. Para que tenga hambre el día de hoy y pueda... No, me quería llenar para que yo pierda hoy. No, pero hoy día voy a ganar, te lo juro. Yo presiento, porque anoche no comí para dejar espacio al estómago. Ay, sabe. Pero tú no fuiste al baño. Sí fui. Sí, bueno, como les conversaba, mi esposo es el chef. Él es el encargado. Él es, tiene una pasión, por la verdad, por la cocina. Que... El arte culinario. Sí, la verdad que sí, ama. Ama cocinar. Él sí, te lo juro que sí, creo que sale rico, es porque él le pone tal sabor. Amor. O sea que, aquí en este caso, fue él el que le enamoró a usted por la boca. Sí, por la barriga, por la barriga. No te creo. No, yo he escuchado que el amor entra por la boca. Exactamente, sí. Es verdad. Más cuando son gorditas, ¿no? Es verdad. Bueno, sí, él es el encargado de la cocina y yo soy el encargado de la parte de afuera, lo administrativo y... Tú estás en la caja, me imagino. Sí, y que todos los clientes... Agustos, sí, contacto con el cliente. Exactamente. Ah, oh, ya. Bueno, ya ¿qué tal si...? Ya me voy a cruzar ahí un día. Si decimos cuál va a ser la penitencia. Hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Por tiempo? No, el que se lo termina primero. Pero por tiempo, al mismo tiempo. Bueno, yo vine el día de hoy trayéndoles... hartas hamburguesas porque les vengo a proponer un reto. ¿Ya? ¿Quién come más hamburguesas? Ya que vienen, dicen quién no comió ayer. Tráeme más. Ay, pero escúchame, lo que pasa. ¿Quién se las acaba primero? ¿Le puedo sacar el tomate? No, mi amor, es con todo. Es con todo. Es con todo la hamburguesa. Aquí la penitencia es con todo. A mí tampoco me gusta mucho la lechuga. Yo te voy a decir que sí, pero bueno, ya todo el mundo dice que con todo. No, es como que yo le saque la carne, por favor. No, pero es la carne. No, pues. No, no es con todo, pero déjame traer vasos de agua porque esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. A alistarme. ¿Y cuántos años vámonos tiene un corte, de vámonos un corte. De casados, sí. Vamos a cumplir 6 años de casados. ¿Y de novios? 7 años, ya. Todos wow, juntos. O sea, ah, ya, o sea, como que 1 año de novios. Sí, exactamente, y 6 años de casados. Ay, sí me puedo casar con Arturo, entonces. Sí, bueno, somos jóvenes emprendedores. Sí. Que nos hemos puesto las pilas, como se dice aquí en Guayaquil, para poder salir adelante. Tenemos otros negocios, pero como a mi esposo le encanta esto, lo que sí te complace. Exactamente. Aparte es un negocio que es independiente, ¿no? Sí, es lo mejor. Nosotros nos encargamos todos, somos nuestros propios jefes. Y bueno, yo creo que siempre tenemos ese miedo, ¿no? De lanzarnos a tener nuestros negocios. Pero hay que hacerlo, sin miedo. Es verdad. Porque en el futuro la recompensa que te viene es grande. Es grande, sí. El que no arriesga no gana. No gana, exactamente. No. Vámonos obviamente, a una pausa, ¿te ya parece? Está bien, listo. Para que mientras traen los vasos con agua. Y todo porque es, aquí se van a atorar. Yo no sé si me coma, así que cuando ya mismo que... Todavía no, tienes que esperar. Si me he comido yo misma. Ya volvemos con más en esta tarde, 1:00 p.m. con 33 minutos. Volvemos con más con Ana Paula y Arturo. Bicicleta que no para de rodar hasta tu casa. Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte. Si no te das cuenta, niña, no sé qué va a ser de mí. Pedaleando y a donde me digas voy. Ey, 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 ay, tengo
así a ver qué sale. Somos dos locos iguales, haces girar mis pedales y cosas del amor todo se vale. Soy todo un atleta, tu boca es mi meta. Amate, es ir al polo sin chaqueta, porque es más fácil cruzar el Niágara en bicicleta. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa. Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte. Si no te das cuenta, niña, no sé qué va a ser de mí. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. El frío, te vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te das, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Hola, hola, ya estamos regresando aquí porque ya vamos a empezar con el reto. A ver cómo mismo que hago, en menor tiempo se come más hamburguesa. El que se la come primero. No, pues algo más difícil. Es que les voy a contar, ella es sabida, está que ella se comía pedacitos y que le sacaba cosas en la hamburguesa. Oye, pero este tomate está más grande. Bueno, bueno, avisen en qué tiempo empezamos, esperen. ¿Puedes poner reloj ahí? ¿Cronómetro? ¿No? Bueno, le pueden decir sus sugerencias a Luis en sus redes sociales. Para que me entre. Ya, avisen. Espérate tantito. Luis, por favor. Ya, la que eficiencia. Se termina primero. Pon aire, aire. A ver, ahí está el cronómetro. ¿En serio?
Caramba, la tecnología es grande. A ver, vamos con el reto de Ana Paula y Arturo León, ¿ah? ¿Eh? Espérate. Es que se la come doblada más rápido. Con una mano. Si se te cae algo, lo tienes que coger sin mano. Ya. A la cuenta de tres, a ver, a la una, a las dos y a las tres. La cara de Ana Paula. Vamos, Ana Paula, vamos. Vamos, comenten los oyentes. Con la boca de demasiado. Ahí está el reto de Ana Paula con Arturo, señoras y señores. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Arturo, horrenda boca. Ay, pobrecita Ana Paula con la boca pequeña, bueno, es algo. Algo complicado. Listo, los comentarios, por favor, los comentarios. A ver, ¿qué opina? ¿Quién ganará en este reto de la tarde? Este reto de la tarde, cuando faltan 15 minutos para las 2. Ana Paula está entera. Arturo parece que va a ganar, ¿ah? Pues no me hagas reír, por favor. Ay, estos chicos. Yo no sabía que tenías la boca. Ay, ay, ay. Parece que Arturo le va a ganar, ¿ah? Parece, ya está poco. En pocos minutos sabremos quién es el ganador de la tarde, ¿ah? Ay, 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 estos chicos. Tomen agüita. Así que pónteme pilas, ¿ah? ¿Qué pasa, Ana Paula? Ya no puede ni respirar. Te recuerdo que este es el reto de Holy Burger, ¿ah? Las mejores hamburguesas de Guayaquil, señoras y señores. Así que ya lo sabes. Están excelentes, ¿sí, no, Arturo? Holy Burger, tu mejor opción en lo que es hamburguesas, ¿ah? Central. Urdesa Central, la dirección, señoras y señores. Pueden visitar. Te voy a hacer un truco de magia. En un local sumamente acogedor, ¿ah? Parece que ganó Arturo. Arturo gana, señoras y señores. No, todavía no. Ya, tienes que. Tienes chance todavía. Tienes que acabar prácticamente. Ay, ay, ay. Oye, no. Vamos a ver. Listo, cuando tome el agua. Cuando trague. A ver, listo. ¿Estamos bien? Cuando Pablo no te puedo acabar. ¿Ya? Eso es sufrimiento. Eso no. Pero te estás terminando. A mí no me importa. Nada todavía. Ya. Y ahora sí. Y señoras y señores, el ganador ha sido Arturo León. Yo sabía que te iba a ganar. ¿Sabes algo, Ana Paula? Yo sí sabía que te iba a ganar. Hasta la pregunta, claro. O sea, es una desventaja un poco en este reto. Porque es mujer, tenemos la boca más chiquita. Bueno, entonces habrá que hacer otro reto. Otro reto que no que no haya desventaja. Sino con que... una mariachi que es picante. Ah, también puede ser. También. No, a mí me aleja. ¿En serio? A mí tampoco, entonces sería buen reto. Buen reto, claro. Buen reto. Entonces sería para la próxima semana las hamburguesas de Holy Burger. No, o mejor. No, ¿qué vas a decir? La penitencia, que te comas una mariachi. No, ya, ¿cuál es la penitencia? Yo quiero mi recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Sería porque la penitencia ya se dio. ¿Cuál es la penitencia? No, la recompensa. No, pues lo que tiene que hacer Ana Paula el miércoles. Ah, el otro miércoles. El... Tres minutos este y de uno te acabas esa hamburguesa. Cuatro. Bueno, hay más para que disfrutes. Ay, ay, ay. No, estaba buenísimo, en serio estaba buenísimo. Incluso me metieron media hamburguesa cada mordido. Se sentía bien. Se sentía rico. A ver, listo ya. A ver, no se olviden de llamar al 042-5641-42 y de visitar a Holy Burger. Holy Burger en Urdesa Central, señoras y señores, las mejores hamburguesas de Guayaquil. Holy Burger, tu opción en el fin de semana, cualquier día de la semana. Tu opción. Tu opción. Tu opción. Ajá. Tu opción.
tu opción. Ya, Ana Paula, ya te terminaste la hamburguesa, nada. Ya termina el cronómetro, ya. Ok, vámonos a un corte, ya volvemos con más enseguida. El ganador de... Oye, ¿y si puedo coger otro? Claro. Todavía tienes hambre, oye. No comí desde ayer, pues. Ya volvemos con más. Recuerda, Holy Burger, las hamburguesas más exquisitas de Guayaquil. Ya volvemos. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te lustras cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare.
acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. Shape up in there, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mostly, let go. Bueno, y regresamos en Ni Él Ni Ella. Nos comentaba aquí que ya teníamos el reto para Ana Paula. Así es. No, el reto de la penitencia. Cuéntanos, ¿cómo es la penitencia? Bueno, la penitencia para sería un día de atención en Hollyburger. Atendiendo a los clientes. Pero con uniforme y todo, ¿verdad? Con gorrito, con delantal, con guatecito, de ley, con tiene charol. Que ser así. Tiene que ser así. Yo te lo consigo. No, mismo. No, nuestro negocio es así, tal nuestro estilo, tal como somos. Ella puede ir auténtico. A su estilo, sí. Ya, está bien, está es bien. Estilo, más o menos. Entonces el día miércoles veremos a Ana Paula Rulla. Atendiendo a los clientes en Hollyburger, así que tienen que ir a comer las ricas hamburguesas, otra vez la dirección. El día de mañana, ¿a qué hora sería? Tengo que ver las a partir de las 5 de la tarde hasta la hora que cierre. Es un día entero, por mañana caso. Creo que tengo clases, ya voy a pensar. Ya te escribo ya, para ver a qué hora mismo. Sí, y sí, yo sí. En mis redes sociales voy a decir a qué hora voy a estar, así que pendientes en para arroba que vayan, y ella para que vayan el día de mañana. Con Paula sirviéndole la hamburguesa. ¿En Paula serio? María. La dirección, por favor, otra vez. Ilanes y Víctor Emilio Estrada. Cerquita. Turismo. Sí, cerquita de todo. Ah, tú me comentabas que tenías tus especialidades son las hamburguesas. Sí, en nuestro fuerte que tenías es de todo tipo de hamburguesas, de pescado, cordero, no sí, sé, cuéntale un poquito a la gente. Tenemos una gran variedad de en las de res, ¿no? Tú puedes ponerle, tengo la James Bond, tengo Honey, tengo muchos nombres así particulares. Que le hemos puesto mole, que es guacamole, James Bond, que es champiñones. Tengo cebolla caramelizada, tengo la mariachi para la gente que le gusta lo picante. Y tengo mi hamburguesa gourmet, que son de camarón, puro camarón. Tengo hamburguesa de cordero, tengo hamburguesa de pavo, pollo, cerdo. Tengo hamburguesa también de salmón. O sea, no hay excusa para que la gente diga, no me puedo comer una hamburguesa en Hollywood. Exactamente, y ahorita todavía estamos en el lanzamiento para la gente de fitness, así que le gusta, que no quiere comer una hamburguesa pan, integral, sí. ¿Eh? O hamburguesa integral, con la carnecita esa que ellos llaman de soya o de lenteja. Claro. Estamos en eso todavía, trabajando. Carne para, lenteja. Para todos nuestros clientes. Imagínate una hamburguesa así. Una hamburguesa de lenteja, sí. Para los vegetarianos. Para los vegetarianos. Yo no podría comer una hamburguesa de lenteja. Yo no entiendo a esa gente que no come carne. Es lo más rico que hay. Sí, de verdad que en hamburguesas es eso. Una parrillada. Pero bueno, especialmente en Hollywood, ¿sí o no? Claro, Hollywood. Bueno, y mi querida y bella amiga, el día de mañana voy a estar en tu local. Serás bienvenida, bien atendida. Pero de ahí me tienes que dar después la recompensa de una hamburguesa de camarón, porque me muero por esa hamburguesa. Dos, una para que me lleve. Está bien. Sí, claro, yo te entiendo súper que bien. El pago del día del trabajo. Mi amor, pero me las voy a comer yo. ¿No me vas a llevar una hamburguesa? Vas a quedar fascinado con esa hamburguesa. ¿La de camarón? Efectivamente, sí. Bueno, así que no se pueden perder la hamburguesa de camarón. Qué rico. ¿Pero la carne la haces con camarón o pones los camarones ahí? Ya no le pones carne, solamente va camarón. No, sí, es solo camarón. Solo camarón. Pero camarón molido, sí, ¿verdad? No es molido. Nosotros. ¿Cómo va a ser molido ahí? Es que eso es lo que no entiendo. Si pones. Sí, camarón. Sí. Bueno, mi esposo, que es el chef, él vio la forma de cómo compactar el camarón para hacerlo la en forma de carne, ¿no? Me imagino como. En forma de la hamburguesa. Como una salsita antes de hacer. Una salsa. No, la salsa de camarón va encima de la hamburguesa camarones. De camarón. Ah, sí, ya. Rico se ve. Se pero escucha. Ya se escucha. Cocinada, ya está toda compactada. Exactamente. Todo. Pero igual, no le ponemos nada de apanaduras, de cosas así. Nada. De hamburguesa puro, de pavo. Qué puro rico producto. Se escucha eso. Hamburguesa de chancho. No, eso no. Eso sí también tiene. Hay, ¿no? También tiene. Viste, también hay. Yo tengo una llamada. Hamburguesa de cuy. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera mandar un saludo a Ana Paula y a León.
León, te mando un saludo. Paola León. Y a León. Paola y a León Arturo, por favor. Ya, aquí está, amiga, está en vivo, díganos. Sí, desde Cuenca, que les mando muchos saludos y que algún día estarán. Cuenca. Bueno, venir acá. Bellos recuerdos, Cuenca. Ya, uy, gracias. ¿Por qué te pones así, Paola? Porque yo ya, sé comenzaron, que... comenzaron. A mí me encanta Cuenca, yo amo Cuenca. Yo me voy a ir a vivir a Cuenca algún día. Por si acaso. Bueno, sigamos con la invitada, por favor. Sigamos con la invitada. Sigamos con la invitada. Sí, tienes que ir también a lo que te desocupes, no, a verme, sí, y a comerte la... Voy a salir de mi local y me voy a cruzar el tuyo. Así, crúzate, mi amor. O sea, mi amor, me vas a ver. ¿Qué? Sí, un ratito ya. Para que veas cómo entiendo. Por para gusto. Que sí sirvo para hacer mesera. No, es que te justo quiero atender esa, personalmente. Esa hora tengo clases. Oh. No voy a poder. Bueno, entonces no. Queda dicho ya el reto para mañana, para no, para el miércoles. Mañana, para el día, no, el mañana. Día de mañana, pero se mañana. Va a transmitir el día miércoles. Ok, así es, ¿no? Listo. Claro, listo, el miércoles queda. Podrán ver cómo Ana Paula Roldán limpió mesas. Queda no voy, a ver, comprometida. A ver. Paula María. No, voy a, no me gusta María. Ese va a ser tu nombre mañana, no ya. María, no me Paula gusta. María. Es parte del reto. María, por favor, ¿me puedes traer una hamburguesa de camarón? Exactamente. Te vas a llamar Paula María y vas a servir en las mesas de Hollyburger. Bueno, está bien. Pero tienes que hacerlo con mucho, exacto, con mucho amor. Yo lo hago todo con amor. Tú sabes que yo hago todas las cosas con amor. Bueno, y continuamos. Ok, listo, perfecto. Seguimos con más, ¿no? Así es, ya este es nuestro último bloque, si no me equivoco. Sí, exactamente. El último bloque, ya volvemos con más enseguida. Qué lástima, okay. Que se acabó. Pantutifo, parando la cadera, la cintura, mujerón con sabrosura, pa' montar la dura. Lástima que se acabó. Sí, ven, la voz es espectacular. Esa voz me enamoró.
No creo. Para que veas. Que estamos en grupo. No, mentira. Un día más gano yo. Es verdad. Toda la semana pasada también gané yo. No sé hasta cuándo voy a ganar o si no. Con todo respeto, Ana Paula, los hombres ganan. Hay poder. Hay poder. ¿Sabes qué? En el intro digo hay yo. Etapas, los hombres son los que mandan en la casa. Exactamente. Pero es en la casa. No sé, solo quería decir. Solo quien en la radio manda, por si acaso. ¿Perdón? Solo quien en la radio manda. ¿Quién? Los hombres, tú dices que mandas en la casa. No, pero yo gano todos los retos. Eso quiere decir que en todo momento nosotros ganamos. Mira, es que también las hamburguesas, también cómo me va a entrar tanta hamburguesa en la boca, pues. No, amor, cuando las mujeres quieren, se la comen. ¿Cómo enterita? Sea, enterita. Se la comen entera las mujeres. No sé de dónde. Parecen de, el depredador, así. Cuando abren la boca. Así. Bueno, esto fue una edición más de Ni Él Ni Ella con los lunes de retos. El próximo lunes le tenemos otro reto. Le estamos avisando en esta semana. Así que no se olviden que mañana estaré en Holy Burger. Holy Burger. Y el miércoles en Burguesa Central, no se olviden. Así es, así que los esperamos mañana a la 1 de la tarde en Ni Él Ni Ella. No se olviden de sintonizarnos www.solatina.com. Exactamente, así que el reto lo vas a cumplir. Obviamente ya tengo que, yo soy una mujer cumplidora, pues. Ah, ya. Me consta, me consta. Ahí está Arturo que lo dice todo. Bueno, nos pedimos un beso, un abrazo. Así es, chao, chao, señoras y señores. Volvemos, se viene Sin Filtro. Lo esperamos mañana, ¿eh? Nos esperamos mañana. Chao, pasen bien. Baby, ¿para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a besas otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Yeah. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco. Pásame, para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. Soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me suelte la mano. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizás mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Está claro que tú mereces alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Barra. No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos. No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo.
te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, 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 solos.